Welcome to Cultura Latina. This week we're taking you to Honduras, where a college cultural festival took place. And also we're going to Colombia for the second edition of the Human Rights Film Festival. Join us. Over 1,000 artists gathered for the first time in Tegucigalpa's public university for the colorful 9th Central American Universities Cultural Festival. Take a look. More than 1,000 artists got together in Tegucigalpa for the Central American Universities Cultural Festival. The festival features some of the best dance, painting, and literature from the region, presented on different stages at the Honduran Capital Public University. Definitivamente, yo digo que es un tsunami cultural el que ha invadido nuestra institución. Nunca antes se había producido un fenómeno de esta índole en nuestro país. Realmente este va a ser un antes y un después en el despertar de la cultura y el arte universitario. The artists are university students from all over Central America, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama. All the performances were free and open to all public, transforming the country's principal university into an artistic center. Para nosotros los profesionales del arte, principalmente la danza, es importante que podamos compartir, porque vemos manifestaciones diferentes. Por lo menos no es lo mismo que hagamos ballet en Panamá o danza moderna, a que veamos danza moderna contemporánea acá, porque la corriente es sumamente diferente. Bueno, tenemos la oportunidad primero de conversar con los otros participantes, ver las presentaciones, muchas cosas en las técnicas se parecen, más difieren, conversamos, preguntamos sobre las propuestas, entonces es un ambiente de compartir, de aprender, muy interesante. Hoy tuvimos nuestra primera presentación y la verdad fue, o sea, nos recibieron de una forma, los aplausos, las miradas, los gestos, cuando hacíamos los movimientos, le daban uno como más ganas o esa pasión por dentro por querer hacerlo y cuando el momento de los aplausos era como que, wow, lo hicimos bien y están recibiendo muy bien nuestro trabajo. For the Honduran public, this is something out of the ordinary. For more than 5 years, there has been almost no support for art or cultural activities. Last year, the government closed the Ministry of Culture, and these initiatives by the National University is an exciting opportunity for artists and fans of the arts alike. Bueno, realmente me parece importantísimo que se den este tipo de actividades, porque viene a despertar el interés de los estudiantes por este tipo de actividades que tradicionalmente, pues, en nuestras universidades son bastante olvidados y casi son obligatorios para las asignaturas. Y me parece que la respuesta de los estudiantes ha sido masiva, lo cual es positivo y viene a despertar también el sentido de identidad por nuestra universidad y por el país, ya que hay una gran delegación de artistas representándonos. Yo veo que es algo muy bonito porque se han unido varios países, lo que es todo Centroamérica y el Caribe. Entonces creo que es algo, incrementa lo que es nuestra cultura, bueno, y la cultura que es lo que son de otros países, ¿verdad? Porque con lo que hay danzas, hay pinturas, música, entonces es un conjunto de culturas la que hay, entonces estamos aprendiendo mucho. When the Honduran National University bid last year to host this festival, the voting was unanimous as a recognition of the improvements they have made amidst violence, privatization, and reduction of public spaces in which cultural opportunities were becoming less and less. Solo lo público puede hacer esto, porque no ve la educación como un medio de lucro, y también porque las universidades públicas somos sostenidas por el pueblo hondureño. Esto es más que una devolución de lo que el pueblo nos aporta, y también una experiencia importantísima de relación entre universidad y la sociedad. The second edition of the Human Rights Film Festival took place in Bogotá, with a selection of over 80 films from 23 different countries to promote the defense of human rights through filmmaking. Take a look. Colombia's capital was the stage in which 80 films from 23 different countries were screened during the second version of the International Film Festival for Human Rights, a space aimed to give visibility and promote the defense of human rights in Colombia through filmmaking. Nosotros creemos que los derechos humanos abarcan
los derechos fundamentales que tenemos todos como sociedad, digamos, y todas estas problemáticas están enmarcadas en ese festival. Y nos pareció que en Colombia no existía esta plaza y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? O sea, otros países lo tienen, Buenos Aires, México, Bolivia. Y bueno, dijimos, un país como este, donde se violan tantos los derechos humanos hace tantas décadas, pues tiene que tener su propio festival y vamos a hacerlo, justamente para darle ese espacio a los realizadores que sabemos que son un montón. Yo como jurado tuve la oportunidad de ver varias piezas de una calidad impresionante, con unos valores bastante relevantes en este momento, valores que tienen que ver con las culturas no solo civiles, sino también el tema en materia de las ciudades que han sido abandonadas, ¿sí?, por el Estado. Que saquen al pueblo con algo que necesitamos, estamos mal. Tierra Bomba, símbolo de la resistencia de un pueblo, es un documental que narra la resistencia y la lucha de la población de esa isla. Ellos ven amenazados el derecho a la vida primero, una vida digna además, porque plantean cuando el Estado no los ve como un pueblo con derecho a tener agua potable, a una buena escuela, al gas, por ejemplo. Ellos ven que ahí, y es verdad, también estoy de acuerdo con eso, están siendo violados derechos humanos. No queremos votar por nadie, es por eso, porque estamos necesitados de que la arreglen el pueblo, que hagan algo por nosotros, habitantes, que estamos aquí. Y gracias por todo. Un espectáculo de isla en el Caribe, botado y abandonado, ¿sí?, a la basura por la falta de atención de sus políticos, hasta el punto que sus habitantes deciden no ir a elecciones sino votar. Eso recoge mucho de lo que es la realidad social de este país. As a way of protesting their terrible living conditions, in 2014, all Tierra Bomba residents decided not to vote in the presidential elections, or in the parliamentary ones either. That was basically the only moment in which the Caribbean island became visible to the mass media and for the country. Nos parece importante empezar a romper burbujas, porque todos estos documentales, como el que estabas hablando ahorita con Manuel, y bueno, todos los que se presentan en el festival, pues hablan de unas realidades que no están tan a la orden del día en los medios. Tenemos un problema grave en la concentración de medios de televisión que están dedicados a la lógica del rating, financiando novelas, financiando una gran cantidad de material de entretenimiento que nos deja lejos de una realidad muy complicada que vive el país. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que los medios de comunicación no están registrando como tal lo que está pasando allá. Al final decidimos hacer este documental es para lograr de una manera sacar esa voz que se queda allá solamente, que nadie sabe, que nadie escucha. Dentro de todo el material que hay, se registran justo como casos como el que de Manuel que acabaste de entrevistar, que son procesos muy territoriales, muy de un contexto específico, pero que si no fuera por el cine no quedaría registrado, no tendríamos la posibilidad de tener como ese resumen, ¿no?, de lo que está pasando. Y adicionalmente, bueno, otros trabajos que de alguna forma recogen la pluralidad que la televisión ha negado, la chocuana, la afro, la indígena. Entonces digamos que lo interesante es ver cómo acá precisamente se busca a gritos llenar ese vacío tan grande que la televisión está dejando por fuera. Nosotros creemos que el cine es una herramienta maravillosa para poder hablar sobre todas estas problemáticas. Para mí es un instrumento de memoria que es completamente... es una herramienta para todo este proceso de paz, para documentar lo que pasó, lo que está pasando y bueno, y todo lo que va a pasar en el posconflicto. Por eso, hoy más que nunca, es urgente enfocarnos en generar una cultura de paz. Necesitamos dejar atrás la cultura de guerra y odio que se nos ha vendido a través de formas masivas, casi como parte de la guerra, y entrar a una cultura de paz. Que se construyan mucho más eventos festivales de este tipo, de construcción de memoria, de visibilización y difusión de problemáticas de derechos humanos que hay en Colombia. Realmente agradecido con este festival por la oportunidad que nos está dando de mostrar de que mucha gente conozca realmente lo que está pasando allá en Tierra Bomba.
thanks for watching. Next week we'll be back with another amazing taste on Latin American culture. See you then.